lo venenó a su esposa, a sus hijos, y él también se venenó. Hay casos que hemos visto así. When I first came to Bolivia in the 1960s, El Alto barely existed. The million people living here are peasants run off their land and miners made redundant by policies similar to those imposed in Chile. Infrastructure that didn't make a quick buck was privatized. The message was clear: sell it, strip it, or scrap it. The indigenous people were scrapped. ¿Por qué? Nos preguntamos. Si yo era rico, si soy boliviano rico y nacido, pero ¿por qué estoy pidiendo la limosna? ¿Por qué? Si teníamos mar por un lado, ¿no? Si teníamos plata, oro, todo teníamos. Entonces, ¿por qué seguimos sufriendo? And yet the people here have held together. Their sense of identity, their community. In the year 2000, the people of Bolivia's second city, Cochabamba, fought an epic struggle to win back their most basic resource, water, from a foreign consortium dominated by the American corporation Bechtel. And they won. Three years later, in 2003, Bolivia's power brokers were about to get another shock. This is Gonzalo Sanchez de Lozada. Known as Goni, he was brought up in Washington. His English is better than his Spanish. They knew him here as El Gringo. Yo lo veía un gordo sentado en una silla de ruedas, que es de oro, ¿no? Y soberbio. Entonces yo pienso que él era soberbio, tal vez por el poder que tenía, ¿no? Que era su riqueza. When Goni was elected president of Bolivia in 2003, he backed a law that amounted to a fire sale of the country's resources. Almost everything was up for grabs, including Latin America's second biggest gas reserves. De un día de repente sabemos que tenemos gas y se está vendiendo al otro extranjero y tiene que ir a Estados Unidos, tan grandes, y mientras yo me estoy cocinando con leña. Entonces empieza la guerra desde ahí, y bloqueamos, manifestamos y paro hasta que nos responda. The people of El Alto fought back, blocking the roads leading into La Paz. Se bloquee, que no se deje, que no vuele una mosca, decían. La gente ya salía a bloquear y no dejamos pasar las movilidades, ¿no? Pero eso se ha ido ya, ¿cómo se dice? Intensificando. Goni's response was the traditional Latin American way. He sent in the army to crush dissent. Scores were shot dead. Many were brought to Juan Delfín's church. Las mesas han hecho así. Y estaba aquí en las mesas. Y estaba aquí los cadáveres. Los cadáveres estaban aquí, entonces. Y aquí es lo que incluso a los muertos, hasta con clavos, le sacaron las balas. Las balas las sacaron, le tiraron a otro lado. Y era triste el ver aquí. Todo este misterio. Todo eso era lleno aquí,
puros doctores, estaba lleno, estaba aquí. Ninguna gente, pero el olor era harto. Y como quedaron huérfanos los aguas, lloraban ahí, gritaban ahí, papá, papá, papá. Tens of thousands of people poured down into La Paz, like the people of Venezuela's barrios demanding the return of their president. They demanded their country back. If the rich and powerful of Latin America had a nightmare, this was it. De pronto se sabía que el gobierno iba a renunciar. Peor con eso. Hemos agarrado un, como si fuera algo, un ánimo para que él se vaya. La meta era eso, para sacarlo a él. Esa era la meta. Goni fled to the United States and is today living in a smart suburb of Washington. In October 2004, the Bolivian Congress ordered his arrest on charges of bloody massacre. George Bush has said, governments that harbor terrorists are as guilty as they are. Pero toda esta oscuridad estamos así. El oscuro que nos ve. Toda la oscuridad. This extraordinary mural was painted by Juan Delfín. It's a cry of freedom from an entire continent. Todos mataron, pero nosotros defendemos este pueblo aymara, con el potuto que defendemos nosotros, con la expresión de la voz, con el puño que tenemos y que manejamos nuestra bandera, que es nuestra huipala, la bandera, contra, con todas esas, contra Estados Unidos. Este es Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos. Contra eso estamos nosotros. Porque ellos nos han hecho esto así. Es puño muy importante. Por eso cuando juramos, sí, esto es nuestro. Y estamos así. In 2005, the people of Bolivia took an historic step. For the first time ever, an indigenous person was voted president in a landslide. Like Chavez in Venezuela, Evo Morales offered a new democracy and a new beginning. Quisiéramos que todos empecemos a trabajar. Se acabó las fiestas. Se acabó la luna de miel. Ahora es trabajo permanente para cambiar nuestro Bolivia. Sin duda que está creciendo. Se está propagando por todo el continente de América Latina, el Caribe, pero sobre todo en Sudamérica. Yo me la paso recorriendo esta América Latina, desde Buenos Aires hasta Brasilia, Montevideo, La Paz. Y por todos lados hay un fervor desatado.